Muy buenas a todos, gente, aquí Ñet. Bienvenidos a Pokémon Showdown vs Subs, donde hoy me voy a enfrentar a Frat FR y lo voy a hacer con mi Rain Team, el equipo de Mega Swampert, que lleva como compañeros a Politoed para plantar la lluvia, Forretress, Lucario, Manectric y el señor Gudra. Equipo con el que estoy muy contento, así que a ver qué tal lo hace hoy ante Frat FR, gente. Que empiezo el combate. Empiezo el combate con mi Forretress y él lo hace con su Galvántula. Me cuela un trueno que es golpe crítico y que lo aguanto gracias a la habilidad Robustez. Meto las trampas rocas y gracias a la valla que lleva mi Forretress puedo meterle un giro bola. Me tumba de un energibola él a mí y yo meto a Politoed. Planta la lluvia, como sabía que me iba a comer un trueno decidí meter a Manectric. Me subo el ataque especial en 1,5 y uso Volteo Cambio que lo aguanta bastante bien. Y decido meter a Gudra, que sabía que me iba a comer ese Energibola. Ahora tengo el ataque físico aumentado. Me cuela la red viscosa, que no me hace mucha gracia. Y le meto un puño fuego, suficiente para tumbar a ese Galvántula. Y entra a Azumarill, que se come un puño trueno. Recupera vida con la valla Cidra, pero no puede usar tambor porque no tiene vida suficiente. De un segundo puño trueno decido tumba a Gudra a Azumarill. Y entra a Alakazam, que me ataca con psicocarga. Yo a él con enfado, de ataque con más potencia de Gudra, que lo aguanta gracias a la banda Focus. De un segundo psicocarga, Gudra cae. Pero ha hecho buen trabajo, creo yo. Sale Swampert, pierde velocidad por la red viscosa y mega evoluciona. Ahora es mega Swampert, se come ese psicocarga de Alakazam. Y de un puño hielo, golpe crítico, no hacía falta, tumbo a Alakazam. Sale Nidoking, decido retirar a mi Swampert para meter a Politoed. Plantar la lluvia y comerme ese tierra diva que aguanto bien gracias a los Eps en defensa especial. Rayo también lo aguanto, aunque me deja bastante tocado, y decido retirarlo para meter a Manectric. Pensaba que me iba a hacer un rayo, pero usa tierra viva y tumba a Manectric de un golpe. Entra Lucario, pierde velocidad, también se come un tierra viva, pero lo aguanto gracias a mi banda Focus. Uso agilidad para subirme la velocidad y de una esfera oral no tumbo a Nidoking. Él sí me tumba a Lucario con tierra viva, así que solamente me queda Swampert como Sweeper. Aunque pierde velocidad, pero de un puño hielo tumba a Nidoking. Sale Charizard, que pierde 50% de la vida gracias a las trampas rocas, y de un cascada tumbo a Mega Charizard X. Pensaba que era el I. Sale Garchomp, que pierde vida también por las trampas rocas. Adiós a la posible banda Focus, y de un puño hielo tumbo a Garchomp. Swampert cae primero por la habilidad Piel Tosca, y gracias a que me quedaba Politoed, me llevo la victoria. Vaya combate más interesante que hemos tenido el señor Frat FR y yo. Pensaba que Nidoking se iba a hacer a todo mi equipo, pero con suerte estaba ahí mi señor Mega Swampert para defenderlo. La verdad es que estoy muy cómodo jugando con este equipo y me está dando muy buenos resultados. Así que no tengo ninguna intención por ahora de cambiar a ningún miembro del equipo. También decirte, Frat, que me encantó pelear contra ti y que espero que volvamos a enfrentarnos en otra ocasión. Gente, ya sabéis que para jugar contra mí en Pokémon Showdown, yo siempre lo digo tanto por Twitter como por Facebook. Siempre digo, gente, voy un ratillo a Pokémon Showdown y ahí os espero a todos para todos los que queráis jugar. Y lo mismo pasa con Pokémon TCG. Cuando voy a jugar, siempre lo digo, gente, voy un rato a jugar a Pokémon TCG. Así que quien quiera venirse, que se apunte. Que yo juego o intento jugar contra todos los que puedo. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este combate. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Si es así, podéis darle a like, comentad qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Adiós.